Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí? Muy bien. Apareció Úrsula. ¿Otras Hola. veces? ¿Me escucha? Sí. Hola, Úrsula, buenas tardes. Hola José, Liliana. Buenas tardes, Víctor. Hola, Buenas buenas tardes, tardes. John, Úrsula. ¿Cómo les va? Esperando. Esperando que entre la gente. Está Ricardo en testimonio, si. No sé si lo habéis visto. Hola, buenas tardes. Hola Liliana, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Okay. perfecto. Bien. Perdón, no sé a quién interrumpí. Es que no ¿A caigo nadie? en su. ¿A nadie? Sí, es que estaba en el otro taller con Ricardo. Con Ricardo, que estaba exponiendo su testimonio. Pero ya estamos aquí. ¿Y qué tal? ¿Qué testimonio es? El de la persona que estaba, seguramente ahorita va a entrar cuando termine allá. Ahorita le está haciendo Pero su lectura. él sabe inglés un poco, ¿no? Sí, ya se supo desenvolver un poco más y ya no necesito ayuda de traducción. Qué gusto. Y sí. Entonces allá también hay otros compañeros también en ese taller. Ok. Y sí, estaba compartiendo. Bueno, ahorita que él entre y nos comparta, ¿no? Ok, bueno, el día. Muy bien, bien, Adelante. vamos. Buenas tardes a todos. Iniciamos el taller de enseñanza públicas en español correspondiente al día lunes 14 de septiembre, el curso número 73. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, muy bien. Cada día Buenas mejor. tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. No, I don't work. I didn't. Buenas tardes a todos. ¿Tienes algo Adelante. preparado, Liliana, o qué? Ah, ok. Pensé que iban a hablar más. Sí, el día de hoy, vamos a pasar un extracto de lo que compartí. Del taller del viernes de los brasileños con respecto a la nave, la configuración. Entonces, pero antes me gustaría que pasaran primero el José, si tienes ahí el enlace de la presentación del Corona, y después pasaríamos a compartir también la página de Dani, del grupo hispano, que los invitamos para que ahí hay más información con respecto a cómo Kesha ha compartido información sobre las configuraciones de la nave. Entonces, no sé si Un además segundo, ya Liliana, que es que abrir esto lo tengo en el otro ordenador y Ah, ok. Si voy no, a es que ok. cerrar este y me paso al otro, ¿vale? Okay. Bueno, yo tengo aquí el otro, si quieres lo. Sí, lo puedes compartir tú mejor. Si me lo mandáis, lo puedo compartir yo, ¿eh?
Me lo puedes mandar por Telegram o por donde quieras. Ya he aprendido a sacarlo. Okay. Al final aprenderé hasta inglés. Ya, ya vamos aprendiendo. Poco. ¿Por dónde me lo has mandado? Mira, ahorita ya comparto pantalla. Conocimiento compartido por Instituto Científico. Okay. Si lo quieres compartir, ya lo tengo, si queréis. Ok, vamos al mismo tiempo. Adelante, José. Muy bien, ya está. El inciso es largo. Un segundito. Un momento. Y tiene esta forma. No. No. ¿Se oye? Es que ese no es José. El anterior. Vale. Del corona. Un segundito. Y tiene una extensión aquí. En el piso. A ver, creo que te gano yo. Conocimiento compartido. Por el Instituto Científico de la Fundación, que a través de voluntarios. En este video queremos presentarles una manera de combatir el COVID-19. Sí. Una tecnología disponible libremente por la Fundación, creada por el científico iraní Mehran Tabakoli Kesh, que puede ser producida en su hogar con materiales de fácil acceso. Primero conozcamos al señor Kesh. Hijo de un científico, creció en un hogar donde los temas giraban alrededor de la tecnología, de la ciencia nuclear y especialmente la radiología, que era el campo del estudio de su padre. Se graduó en el Queen Mary College, Universidad de Londres, como ingeniero nuclear especializado en control de sistemas de tecnologías de reactores. Inició una serie de investigaciones en la tecnología espacial, nuevos sistemas de energía, agricultura, nuevos materiales y salud humana. También publicó 3 libros: The Universal Order of Creation of Matters, The Structure of the Light y The Origin of the Universe. La Fundación Kesh fue creada para mejorar las investigaciones, preservar y divulgar sus innovaciones tecnológicas con el objetivo de ser usada para la evolución y paz en el planeta. Su sede en el mundo está ubicada en Austria y la Fundación tiene 8 fábricas para sus innovaciones tecnológicas en varios lugares en el mundo. Todas estas tecnologías están basadas en la observación y uso de campos magnéticos y gravitacionales que se forman e interactúan entre ellos de la misma manera en todo el universo, sea en una galaxia o nuestros átomos que forman las células de nuestro cuerpo. La energía que mueve toda la materia es la interacción de los campos de cada partícula de este universo. Por lo tanto, neutrones, protones y electrones se mantienen en equilibrio y en movimiento por las relaciones de sus campos en el átomo más pequeño. Es la misma ley que explica la estructura y funcionamiento de nuestro sistema solar. Los campos magnéticos y gravitacionales mantienen la distancia entre el Sol y los planetas, estableciendo así sus movimientos de rotación y traslación. Cuando se juntan e interactúan de una forma dinámica, forman lo que llamamos el plasma.
El señor Kish buscó dentro de la tecnología de plasma en el cual él ha estado investigando en los últimos 40 años una manera de protegernos por la acción de los virus. Él estudió los campos magnéticos y gravitacionales del COVID-19 y a partir de estas informaciones creó lo que llamamos una copa, una vida, un simple reactor que produce plasma, llamado GANS, gas en estado nanosólido, que se realiza con agua salada y metales como el cobre, cobre nanorrecubierto y zinc. Cuando ponemos agua potable en contacto con los GANS, se produce una transferencia de campo de GANS a esta agua, que hace que el virus pierda su fuerza y se desligue de la célula infectada. Este proceso erradica el virus drenando su energía. Para construir este reactor de GANS necesitamos una jarra de vidrio, una copa de vidrio, una placa de zinc, cables de cobre, una bobina de cobre no recubierta que puede ser hecha con soda cáustica, exposición al sol, agua y sal. Con estos materiales montamos un reactor con una conexión específica y después que todas las partes están en sus posiciones correctas, añadimos una solución de agua y sal que varía entre el 10 al 15% de concentración. A partir de este momento, las piezas en contacto con el agua salada hacen una interacción de campos, donde comienza la producción de los GANS y los aminoácidos. Después de unas horas, podemos observar la formación continua de nanopartículas en el fondo de nuestro recipiente y la formación de grasa en la superficie del agua, que serían los GANS y los aminoácidos, que más tarde serán recolectadas y lavadas, donde estarán en contacto con el agua que beberemos. Con este proceso creamos agua de GANS, que es certificada, no tóxica, y altera nuestro campo magnético con rociadores, inhalaciones y toma diaria. Otro uso para el ser humano, esta agua desinfecta el medio ambiente y cambia su campo a través de rociar, tanto en el hogar como en áreas públicas. La tecnología de la Fundación Kish puede ser rápidamente implementada en ciudades, impidiendo la propagación y transmisión del virus, tanto en aeropuertos, escuelas, instituciones, hospitales y áreas de transporte públicos. El uso de agua de GANS en un hospital en Irán, en la ciudad de Mahalat, dio lugar a la certificación científica, donde 200 personas infectadas fueron curadas y el hospital se convirtió en un lugar libre de virus. Mahalat tiene 50.000 habitantes y después del masivo uso del agua de GANS, la ciudad fue inmunizada. La ciencia del plasma de la tecnología abre nuevas fronteras a la evolución. Estemos abiertos al conocimiento que revolucionará la relación de la humanidad con la vida, la energía y el universo. Esta es la tecnología espacial desarrollada por la Fundación Kish, compartida de una manera simple para salvar muchas vidas. Vea cómo se puede realizar en estos links, donde el proceso está explicado con más detalles. Haga su reactor, una copa, una vida, y comparta este video para multiplicar este conocimiento. Ok, muchas gracias, José. En el chat puse el enlace del siguiente, de la página del grupo hispano que está haciendo Dani. ¿Quieres que la ponga? Sí, por favor. Ahora mismo. A ver, me encuentro primero eso para compartir. Se me ha ido. Ahora. Es esta, ¿no? Sí, Víctor. Vale. Gracias. Tú me dirás, ¿qué quieres que haga? Ah, ok. Era como una pequeña introducción para lo que vamos a ver en el siguiente video del taller de los brasileños. Aquí, como pueden ver, hay información acerca de cómo se puede construir una nave. Aquí hay varias imágenes de que, si le das un poquito más arriba,
hacia abajo, más bien. ¿Le doy al vídeo? No, porque está en inglés, aún no falta traducirlo. Entonces aquí, para que vean que hay varias maneras de cómo crear una nave espacial con bobinas, ¿no? Ok. Y y hay varios videos que donde Cage nos muestra mucha información, ¿no? Aquí dice, si les bajas un poco, bien. Aquí también vemos otra configuración. Y así, a lo largo de toda la página podemos ver y encontrar más información para los que estén buscando información acerca de cómo construir su nave. Y y bien, síguele pasándola. Y aquí vemos que en este último video, es una descripción sencilla en el modelo del spaceship, que tiene variaciones de Alex Benz en una plataforma y debajo tiene una Star Formation. Bien. Entonces, era simplemente para mostrar la página y que le vayan a dar un vistazo, que la verdad, muchas gracias, Dani, por el apoyo y que estás haciendo un excelente trabajo. Así también como todos los compañeros que están ayudando a avanzar al grupo hispano. Okay. Sí, además tiene también otro sitio en YouTube que también podemos, vamos, que podemos entrar, que bueno, que tiene excelentes trabajos ahí, o sea que todos los que están interesados en la tecnología pues pueden asomarse por allí, que voy a ver si encuentro el enlace y lo paso. Sí, José. Gracias, gracias. Miren, aquí podemos ver diferentes configuraciones con bobinas y que eran, de alguna manera son versiones de las primeras, ¿no? Pero todo esto lo presentó el viernes en el taller. No, esto es como una introducción para que veamos que en el día del taller del viernes se extendió mucho y pues nada más vamos a pasar una probadita, ¿no? Después compartiremos todo el taller completo traducido y se habló de los Magrav y de cómo estaba constituida la donde están haciendo su presentación allá en Austria. Entonces, no sé si ya tengas tú, José, el enlace del canal de Dani. En un segundo, voy a ver si lo puedo poner. Vamos a ver. ¿Pones ahí en el chat? O si no, lo compartes en el chat y ya. Vamos a ver, voy a poner un vídeo que he encontrado y de ahí ya está todo el canal. Vamos. Ah, ok, sí, si encuentras uno relacionado a lo que publicó sobre las naves. Y... Ah, pues ya lo encontró aquí Víctor. Yeah. Aquí están los enlaces directos. Sí, la página se llama Honey Life. On the sign, and you see three red dots. These are, if you look, are three reactors. Position at the bases. Puedo pasar si quieres. Sí, Víctor, si puedes, por favor, puedes enseñar la página, lo de YouTube, que ahí hay muchos vídeos interesantes. Vamos. Esa, ¿no? La que has puesto.
La que he puesto ahí en el chat. Ahora voy a compartir. So, not too much. There is a warning, I tell you, and this is important. Please do not use copper oxide. Okay. Bueno, como pueden ver aquí, Dani tiene varios videos. Si le puedes poner en lista de reproducción o... Es esta, ¿no, José? ¿O Liliana? Sí, Víctor, sí. Si lo pones en lista de reproducción para que veáis la serie de videos que tiene. Y bueno, para, es más que para que entréis y el que esté interesado, ¿no? O sea, ¿te refieres a ver su canal? Sí, ahí púchale donde está el su canal, en el icono moradito, y ahí entra. Nosotros estamos en este. Este es el que teníamos en el vídeo anterior. Y lo otro es en la feria de... Sí, pero si, sí, tiene, si quieres, pulsa, puede ser. ¿Cuál pongo? Ahí donde dice lista de reproducción, dale clic. O en videos. ¿Cuál queréis? No, nada más estamos como mostrando la página. Ah, ya. Sí. Entonces, para las personas que estén interesadas. Pero estas animaciones están en la web de la fundación. Ah, sí, pero aquí es como para tenerlas más fácil. Hacerle la traducción. Allá. Okay. Sí, él ha hecho una selección y lo tiene en su página y está a la mano todo. Sí. Sí, lo bueno que tiene es que son cortitos y bueno, y que son muy, muy ilustrativos, ¿sabes? ¿Ya entiendes al inglés? No, yo qué va, pero que, bueno, como todas las cosas, ¿no? Se van traduciendo con el traductor del DEF. Y yo creo que sabes más de lo que dices. No, que va, hola, si soy más vasto que un serón de esparto, vamos. Ok. Bueno, entonces si quieren pasar al video de ahora sí que el que te pasé, José, donde Keshi está describiendo la configuración del lugar donde están exhibiendo. Sí, sí. Mira más. No es ¿no? No. So, you got to watch. There is a warning, I'll tell you. And this is important. Please do not use copper oxide. El edificio es largo y tiene esta forma. ¿Escucháis? Sí, se escucha, sí se escucha, pero se ve. Pásalo ahí al chat y lo pondré yo. A ver, si quieres, yo lo comparto. Tiene una extensión aquí en el piso. Uh-huh.
esto es. Y nuestros sistemas operan aquí. Edificio. Ya manejas el móvil como si fuese adelante, Miguel. El edificio. El edificio es largo. No se escucha, ¿verdad? Se escucha poquito. Pónmelo, José, en el chat y lo pondré yo. Y tiene una extensión aquí en el piso. Sí, ahora se escucha. Esto es. Y nuestros sistemas operan aquí. Y mi plan es ubicarlos acá, en una... Espera, Liliana, lo voy a poner. Lo cual significa de que vamos a utilizar todos los reactores base. El edificio es largo. Y tiene esta forma. El edificio es largo. No. Y tiene una extensión aquí. Y tiene una extensión aquí en el piso. Esto es. Y nuestros sistemas operan aquí. Y nuestros sistemas operan aquí. Y mi plan y mi es ubicarlos acá. Es ubicarlos acá. Voy a poner una combinación de es ubicarlos acá. Lo pongo yo, Liliana. Una posición de estrella. Lo cual, una combinación de lo cual significa que formamos una posición de estrella. Lo que pasa es que ya dejé de compartir y no sé quién más estaba compartiendo. Yo estoy compartiendo. O que tenían el micrófono abierto. Nunca lo pensé antes. ¿Quién tiene el micrófono? Porque es solamente cuando pensé antes. Es solamente cuando esto crea condiciones específicas. Esto se utiliza para hacer... Esto se creado ciertas condiciones. Creo que tienes que apagar el video de que estás reproduciendo, Víctor, para que se pueda escuchar bien. No tengo uno, tengo muchos. Como esto. Entonces no sé quién está compartiendo la pantalla porque yo no. Estoy compartiendo la pantalla. Está ahí. Pero cada vez que le daba, compartía otro vídeo y estaban todos en pantalla. Ah, ok. Si quieres, puedes dejar de compartir para que yo comparta y así no se traslape. No, ahora ya está. Yo lo digo porque se oirá mejor que el tuyo. Ahora ya lo tengo. Estáis viendo esta pantalla, ¿no? Sí. Vale, pues. Lo pongo y creo que se oirá mejor. Y tiene una extensión aquí. En el piso. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Gracias. Y nuestros
sistemas operan aquí. Y mi plan es ubicarlos acá, en una combinación de una posición de estrella, lo cual significa de que vamos a utilizar todos los reactores base. Nunca lo pensé antes, porque es solamente cuando usted crea condiciones específicas. Esto se utiliza para hacer creado ciertas condiciones. Enseñamos esto para desarrollo del viaje espacial, así que si usted lo ve, esto parece como esto. El domo está ahí. El lugar es parecido, es como esto. Aquí está el piso. Ya, ahí está el piso. Así que los sistemas y los reactores van a estar aquí. Vamos a hacer una combinación de reactores de esta forma. Va a haber una combinación de reactores del sistema y lo que van a ver una luz plateada a lo largo del domo en esta sección. Vamos a mantener construyendo y vamos a hacerlo de una manera que el hombre pueda vivir en la Tierra también, de esta forma. Estos sistemas van a ser agregados en las siguientes semanas y gradualmente vamos a construir por primera vez en la Tierra el domo plateado. Este es el color plateado, lo cual generalmente el hombre ve como la luz de los ovnis. Ya hemos comenzado el proceso de fabricación. Y tenemos la instrucción de construir los sistemas y en las siguientes semanas van a ser agregados y gradualmente vamos a mostrar la utilización de los dos sistemas como una forma de comenzar la vida, mostrar nuestra vida en el espacio. De una forma que mi visión es que en las siguientes semanas y meses nosotros vamos a transferir el ambiente de los sistemas Magraf a los sistemas de reforzamiento, a todo el sistema también. No es coincidencia que estemos en este edificio. Y de una manera que creamos esta condición de domo y el edificio en sí mismo es un domo. Usualmente hago mi trabajo de una manera fina.
mi plan es hacer de este edificio hacer de este edificio todo un sistema espacial donde que tengamos un sistema para vivir de manera completa. La belleza de este edificio es que la construcción, el techo de este edificio es de una clase especial de vidrio, así que no tengo ninguna resistencia. Es un invernadero de 200 metros cuadrados. Y sintoniza con los campos perfectamente. Y podemos crear la condición correcta para los campos, para el espacio. Y lo que es interesante, si regresa alguna de los de las enseñanzas que hemos dado hace años atrás. Cuando usted ingresa a la nave espacial. En la tecnología espacial. Vamos a ingresar por debajo. Y este edificio. Tiene un sistema por debajo, un sistema de ingreso por debajo, lo que me permite crear una condición, la condición que necesitamos. Es la primera vez que yo caminé en este edificio. No podría imaginar estas posibilidades. No le será permitido ingresar por un lado, pero sí usted va a tener que venir por debajo, de modo que pueda transferir los campos, tan igual como lo estamos planificando para el espacio. Vamos a cubrir el edificio de una manera que llegue que llegue a ser posible el ingreso solamente por debajo, de modo que podamos interactuar con los campos y posicionar los campos en la parte superior. Como dije al director del lugar en un encuentro, mi plan es tomar todo el edificio para mostrar toda la tecnología. De una forma que cuando usted ve el edificio y lo visita, cada espacio viviente necesita un lugar para su alimento y medicina. Es por eso que he ubicado los dos sistemas en esa posición. Así que de una manera este centro de exhibición va a ser un centro de demostración en vivo de la forma en cómo se va a vivir en el espacio.
en una sección debajo y hacia atrás hay otro edificio, una extensión del edificio, donde yo espero que en el futuro es parte del mismo domo, no es afuera. Mi esperanza, como dije, en la Fundación Kessie en Austria, utilizó este espacio para crear una condición de una forma que podamos acomodar a la gente del espacio y que pueda ser parte y puede llegar a ser parte de un ambiente especial para vivir. Es suficiente grande, tenemos la tecnología y el conocimiento para crear lo que yo llamo el tanque de pez para las entidades del universo que van a llegar a ser parte de nuestra vida. Acomodamos el ambiente, acomodamos el espacio donde puedan vivir y donde podamos nosotros interactuar directamente con la comunidad universal. Yo veo a este lugar como el lugar del nacimiento del nuevo niño. Y estamos trabajando hacia ese horizonte, hacia ese propósito. Y los que aquí vienen a visitarnos van a estar en la posibilidad de vivir en ambas dimensiones, tanto fuera y adentro. Eso es lo que he deseado y vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Por eso es que hemos llevado las dos primeras unidades dentro de este edificio. La gente va a venir de todos los rincones del universo y de la Tierra para poder estar acá. Y esto es lo que probablemente va a suceder el 21 de marzo como parte de la totalidad. Vamos a ver qué es lo que podemos alcanzar. Pero este edificio, cuando me preguntan cómo me siento, yo siento que este edificio no solamente es un lugar donde podemos mostrar la tecnología, pero también es para mostrar el espacio y el lugar, cómo vamos a vivir en el espacio. Es un lugar donde podemos compartir la vida con el universo. Este edificio prepara un ambiente donde podamos aterrizar e iniciar el despegue. Cuando miré este lugar he considerado todos los detalles y para mí todo es perfecto para nosotros. Para iniciar un ambiente del nuevo espacio y donde que físicamente se muestra.
¿Alguna otra pregunta? Tenemos a Gloria del grupo español. Hay tres preguntas. Uno de España, otro de Argentina y otro de Colombia. La primera cosa es que hay una persona que quiere compartir que está haciendo un experimento en Colombia, Bogotá, con una gota de la copa, gota de la copa 1 debajo de la lengua. Y otra gota en el ombligo. Así que muchas personas están mejorándose utilizando esta forma de aplicar las copas. Muchas gracias. Hemos anunciado una gota, una vida. Si usted hace la colocación de los 5 y utiliza una gota del segundo, de la segunda copa, y después pone una gota en la cabeza, sobre la cabeza. Va a tener bastante éxito. Esto es parte de las enseñanzas hace semanas atrás y vemos de que está siguiéndolo, una gota, una vida. Pero el uso del contenido de la copa de encima también. Esto es algunas colecciones de los ganses. Ustedes pueden ver la unidad de reforzamiento en la parte de atrás. Y al frente pueden ver dos mesas diferentes. Y algo de 24 ganses diferentes. Y acá aparecen materiales muy diferentes. Así que utilizo la combinación de estos ganses.
estos gases los tenemos de manera privada y es algo muy, muy sensible a la fundación, así que no vamos a enseñarlos públicamente qué son y para qué son. Ahora pueden ver. Las tres cruces. Y si ustedes pueden ver estos tres, en el color son similares, pero son materiales totalmente diferentes. El que está más cerca a nosotros es hidrógeno. El que está más lejos es H3 y el que está en el centro es CH3. Y hay otro más que es muy similar. Esta es una combinación de hidrógeno. El hidrógeno permanece, la combinación de hidrógeno permanece de ese color. Usted ve muchos blancos en diferentes puntos. Estos son algunos CO2. Algunos son óxido de zinc, algunos son magnesio. Ustedes ven acá sobre la mesa deuterio. Así que en realidad no me preocupa la botella. En este ambiente aquí hay un campo enorme. Y si ustedes vieran a los visitantes cuando vienen aquí, cómo se comportan. Es muy interesante, he visto el campo de los visitantes cuando se acercan a estas dos mesas. No se dan cuenta de que hay un flujo de campos muy poderosos de una mesa a otra mesa. Y estuve mirando cómo su cuerpo se comporta. El hombre es muy físico. Pero miro aún a las personas cómo se comportan cuando pasan por el medio de estas dos mesas. Yo he puesto estas dos mesas con una configuración deliberada, de manera deliberada, para crear el flujo de los campos. De muchas maneras, veo cómo la gente llega a ser, y este es el auditorio. Los sistemas están aquí. Las unidades están atrás. Y veo cómo la gente se comporta de manera diferente en este punto, específicamente. Les gusta quedarse mucho tiempo ahí.
Y de acá, de esta parte, sí les gusta salir con más rapidez, caminar más rápido. Porque este lado del auditorio es un lugar donde hay campos totalmente diferentes. Y cuando yo voy por este lugar, puedo probar diferentes campos. Donde cae solamente CO2 y zinc, es una condición totalmente diferente. Hablas de algo extraño que puedo yo probar. Aún cuando uno está 20 kilómetros lejos. Hemos cambiado la forma de estas dos mesas a lo largo del tiempo. Y he estado observando a diferentes grupos, y el grupo del jueves. Es muy interesante la manera como se comportan en este ambiente. Víctor, creo que se te puso negra la pantalla. Sí, pero no detecté, ¿no? Ok. Bueno, entonces yo creo que se terminó el video y ven que luego YouTube no pone nada. Ok. No hay nada más. Okay. Gracias, Víctor. Puedes compartir pantalla tuya si yo salgo. Ok. Muy bien. Gracias. Listo. Ok. Bien. Entonces, no sé qué comentarios tengan respecto a esta pequeña probadita del taller del viernes. Les iremos compartiendo pequeños. ¿Estuvo Kesa? ¿Perdón? Sí. Qué bien. Sí, él estuvo explicando todas las preguntas que le hacían y explicando cómo estaba construida donde están haciendo la exhibición. Entonces también les vamos a compartir en futuros talleres lo que también compartió Cash en el del grupo de North American Team, Corona. Oye, Lili, el video que acaban de poner es el viernes cuando Mole me dijo que... ¿En el grupo brasileño? Sí. Entonces fue el viernes. Ok. Bueno, ya llegué, están en el grupo de los americanos y quiero compartirles algo, tú me dices cuando pueda hacerlo.
Okay, no sé si tengan algo, algún comentario de este, o qué les pareció lo que vieron en el video, o si tienen dudas del taller pasado sobre la presentación de Dani. Adelante, estamos para Hola Lili, buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes. Bien, un saludo a todos, les habla Miguel Moreno desde la Ciudad de México. Estaba viendo todo lo que estaba compartiendo Mr. Keshe acerca de los campos. ¿Hay alguno de los buscadores del conocimiento que ya haya hecho algunas pruebas con los reactores dinámicos? Comento todo esto porque yo ya hice varias posiciones y varias mezclas con los reactores dinámicos, pero no he obtenido resultados más que proyección del campo, pero otro tipo de resultados no he tenido yo. Miguel, ¿qué tipo de resultados quisieras o te gustaría obtener? Perdón. No, pues principalmente lo que nos comenta Mr. Keshe acerca de crear o posiblemente esté ya creado el nuevo ambiente, pero más que nada también pues sería ver nuevos materiales. Una pregunta, Miguel. ¿La creación de material, Miguel? Sí. Vale. Pues sí, tenemos varios compañeros que ya han hecho han hecho experimentos, pero estamos en espera en que nos compartan. Ah, bien. Entonces, sí, esa era mi inquietud, para poder ir viendo de qué manera se tiene que presentar o qué cambios tenemos que hacer para ir viendo lo que se podría obtener. Ok, si quieres, Miguel, te podemos agregar a un grupo que se hizo que formamos, que se llama Cinco Copas y Más, en donde están compartiendo las configuraciones de sus copas, fotos. Los compañeros ya autorizaron para que compartiera sus fotografías por este medio. Y pronto las vamos a compartir para que vean que sí hay mucho movimiento en esos chats. Entonces también para que tú ahí puedas compartir y con los que ya tienen más experiencia y pues se pueda intercambiar información. Miguel, gracias. Muy amable. Ok, gracias a ti, Miguel. Miguel, si pudieras grabar unos 5 segundos en cada configuración, si tú la pudieras grabar, con 5 segundos es suficiente. Y bueno, yo no estoy en ese grupo, o todavía no estoy. Si me permites verlo, posiblemente te puedo ayudar con lo que tú esperas ver. Posiblemente, porque yo siento los campos. Y posiblemente, no te estoy asegurando, pero posiblemente puedo ver un poquito qué combinación es mejor o dónde ya está. Podemos intentar, no pierdes nada en caso de que, bueno, yo la dejo abierta, porque soy muy sensible a los campos. Y bueno, me pongo a tu disposición si gustarías alguna vez intentarlo. Sí, si me puedes contactar, en mi Face está ahí el número telefónico. Y te mando unos videos. Perfecto, listo. Te mando unos videos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Entonces, cuando también tengas tú algo que compartir, aquí está abierto el espacio para que nos puedas mostrar todos tus avances, tus experimentos. O no sé si tengas uno por ahí que quieras enseñar. Sí, sí, si gustan puedo mostrar algún video, pero ahorita en lo que lo preparo, si gusta alguien más compartir para... Ok,
para sí. poderlo preparar. Sí. Bueno, no sé si hay alguna duda, tengan algún comentario. Hans, adelante, tienes la mano levantada. Muy buenas tardes a todos. Ajá, buenas tardes, Hans. Y sí, recuerdo una vez más que para participar, por favor, levanten la mano para que no se escuche así como que están interfiriendo al compañero. ¿Vale? Gracias. Bueno, yo tengo una duda. Ahí cuando mencionó que una gota que está usando la persona de Bogotá, una gota en la cabeza y otra en el ombligo, ¿pero es solo de la copa 1, de la copa 2 y de la copa 5? ¿O cómo sería? Y la verdad no entendí muy bien esa parte. Eso fue un testimonio que compartió una persona de Colombia. No sé si está ahorita en el grupo que entró. Que te pudiera dar más información. Porque eso fue lo que tradujo Ciro. De lo que dijeron. Pero en el grupo de Colombia fue... No sé si es la misma persona que va a dar los testimonios el miércoles o no. Pero vamos a investigar como quiera en el taller del American Corona Team. Explicó con gráficos y dibujitos dónde poner las gotas. Y lo vamos a compartir en los próximos talleres también. Ah, bueno, gracias. Y otra cosita, para Ricardo, que en el momento que tenga un espacecito, pues me regale un espacio que necesito hacerle una preguntita. Ah, ok, perfecto, Hans. Adelante, Lizy, tienes la mano levantada. Buenas tardes. Hans, esa gota que está usando la doctora es de copa 2, de hecho es de agua salada. Ella le está enviando a todas las personas que la consultan de hecho son muchas, por COVID y no solo aquí, sino en el exterior también. Agua salada extraída de la copa 2. Le manda una gota sublingual en la noche y una gota en el ombligo. También cada vez que se hace el tratamiento, dependiendo si lo tiene o si lo tiene en recuperación, igual es una gota en el ombligo y otra sublingual. No en la noche, perdona, una gota sublingual. Y aunque estén en recuperación. Y les ha servido muchísimo. Creo que inclusive alguien la empezó a usar para un problema que tenía de unos parásitos, algo así, y me dijo que le había empezado a dar resultado. Esa gota es para eso. Quería aprovechar el minuto para... ¿Quedó claro, Hans? Sí, solo de la copa 2 nomás. Solo la copa 2. O sea, ella le manda también todo un protocolo, ¿no? Pero específicamente ese me dijo, ese es de hecho mi aporte, me dijo ella, porque es algo que ella está haciendo, una gota. Y yo dije, bueno, hasta es práctico de pronto ponerla en un parche. Y para las personas que no se lo pongan directo, se la ponen en el parchecito con esa gota y se la pone, yo diría, ¿no? Pero ella lo hace de copa 2. Yo creo que Lizy ahí debería de complementar con la copa 1 y copa 2, porque utilizar solamente la copa 2 es peligroso. No, ella hace todo el protocolo dependiendo lo que la persona tenga. Pero específicamente ella está mandando, y a todas las personas ha tenido buen resultado. Ah, sí, Lizy, gracias. Solamente aclaraba que si van a utilizar, es que se puede malentender a que utilicen solamente copa 2. No, por eso le dije, es todo el protocolo, respeta el protocolo, obviamente, pero además. Ah, o sea, les manda eso. Le agrega la copa. Sí, creo que Keshe también recomendó. Está dando resultado. Ajá, sí, creo que Keshe también recomendó que le pusieran en la frente de la copa 1, ¿no? No sé, no recuerdo. En la respuesta. Igual. Ah, no la he vuelto a mirar. Okay. Puedo aprovechar la oportunidad, hay una práctica que he empezado a hacer hace, creo que 10 días.
lo hago en el, generalmente lo hago en el momento o en el que despierto o en el que me acuesto o en cualquier momento que tenga la disposición. Es concentrarme desde mi plexo solar. Yo lo hago así, pero yo asumo que cada ser humano debe encontrar la posición o como cada persona tiene una práctica diferente, es conectar a partir de mi alma, pedirle desde mi alma que se conecte con las copas, no solo las que yo tengo y los GANs que hayan en el ambiente y se va conectando. Pero además, recuerden que Mr. Kesh ha dicho que si se invoca su alma, él está. Entonces invoco el alma de Mr. Kesh, del Universal Council y de todos los buscadores de conocimiento que han dado su alma en disposición, porque tiene que darse. A partir de ahí, le solicito que se comuniquen con, que por favor amplifiquen los campos magnéticos y gravitacionales de todas las copas que vaya encontrando. Obviamente pidiendo permiso a todas esas almas. Empiezo a expandir desde ahí, pues con una inhalación profunda y relajación, etcétera, porque eso, por eso te digo, es cada uno como lo sienta, pero es una invitación para eso. Que se empiezan a ampliar esos campos alrededor de mi casa. Específicamente empiezo con mi hija, conmigo. Empiezo a amplificar esos campos alrededor de la familia, de la casa. Se sigue extendiendo por el barrio, se extiende a cada ciudad cercana, va extendiendo luego al estado, al departamento, luego cubre el país, luego empiezo a subir hacia el norte y hacia el sur, cubriendo toda América. Luego que se termina ese, se va expandiendo, pero solicitando permiso a todas las, para todos los seres que se han creado en las copas, porque recuerden que son creaciones, para que se vayan uniendo a este domo. Luego cubrimos, atravesamos los mares, cubrimos Asia, Europa, África, todo eso, y finalizamos con la Tierra, viendo cómo se expande todo esto. Es una práctica que estoy realizando, que me salió, no sé de dónde me salió, pero me salió. Y, I'm sorry, acaban de decirme que no comenten lo que vi hoy. Y los invito a que en el momento en que cada uno de ustedes esté, la expansión desde el alma de uno se puede hacer. Entonces, bueno, es una invitación y cada uno lo hace como su corazón sienta. Partió quizá del hecho de que varias personas que han estado enfermas se han hecho prácticas más o menos similares para ayudarles, inclusive quien ha estado en el hospital y han ido saliendo adelante. Entonces, pues mi alma me dice, bueno, se puede seguir expandiendo y no tiene solo que tiene que ser a este. Perdona, específicamente también lo direcciono a los hospitales a medida que se va direccionando y se va ampliando el círculo desde la casa, el barrio, etcétera, a los hospitales, a las quebradas, los mares y todos los ríos, todo lo que sea agua, y a los acueductos municipales, que son los que surten de agua a las personas. O sea, estoy laborando energéticamente más con el agua, pero en realidad es con todos los seres que estén listos. Bueno, es una invitación y gracias. Muchas gracias, Lucy. Y sí, varias grupos de terapeutas también están realizando ese tipo de actividades de enviar energía a nivel global. Y bueno, pues gracias a todos, así como a Esteban, que también con su meditación global, esperemos que todos juntos pues logremos crear la cúpula de paz, ¿no? Entonces, muchas gracias, Lizy, y sí, invitamos a los que gusten practicar y enviar esa energía de las copas. Adelante. Adelante, Víctor, perdón. Sí, adelante. Ya tengo aquí uno de los videos, a ver si, no recuerdo ahorita el nombre de la persona que me comentó que podía ver lo de los campos. ¿Se encuentra ahí presente? Para sí, ponerlo. Es Ricardo. Ricardo, tú radicas en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, así es. Ah, bien.
Entonces, voy a colocar una un pequeño video. Y bueno, yo sé de antemano que todavía me falta muchísimo por lograr los objetivos que nos proporciona Mr. Keche, porque él nos ha dado ni el 1%. Y también entiendo, la posición, porque es una energía muy poderosa. Yo simplemente, en el momento de que podamos acceder al hidrógeno plasmático, se van a producir muchas cosas muy interesantes. ¿Alguien tiene ahí su micrófono abierto? Bueno, voy a compartir la pantalla y a ver si puedes alcanzar a ver ahí los campos y a ver qué es lo que puedes percibir. Un segundo, ¿eh? Espera. Voy a compartir tantito para que se escuche el audio. Compartir. Y ahorita que termine te explico qué es lo que estoy haciendo ahí. Bien, voy a dejar de compartir. Así como viste, está ahí la interacción. Esas torres las construí hace algunos años atrás. Son tres. Y están interactuando directamente con reactores estáticos en la parte superior para poder direccionar el plasma. Pero bueno, todavía en algún momento me dijo Mr. Keshe que tenía que yo encontrar la manera de hacer rotar el plasma, cosa que no lo he conseguido. ¿Rotar el plasma? Sí, rotarlo. Okay. O sea que el plasma que tú estás viendo ahí, debe de haber una rotación, y esa rotación se consigue a través de los campos de los imanes. Sí. Pero sí. Aún todavía no he conseguido los accesorios adecuados para formar el vacío y hacer rotar el plasma. Pero bueno, Ok, se me viene a mí. Porque sí puedo ver un poquito. Uno está quitando, veo el flujo, o siento, porque yo lo estaba viendo con los ojos cerrados. Siento el flujo y es diferente a la mitad que ahorita a tres cuartos, mucho, muy diferente. Pero por lo que tú estás diciendo, y estoy conectado con eso que estás haciendo, que no sé cómo se llame, los imanes, debe de haber imanes fuertes, neodimio, abajo. Abajo es donde deben de estar los imanes, ya que arriba tienes estáticos, pero requieres, no sé, una sopladora de esa de, necesitas meter aire en el lado, no sé cuántos sean, cómo sea tu arreglo, pero si igualas una formación estrella,
Porque tienes, si puedes hacer una formación estrella en la parte de arriba estático, eso es lo que estoy viendo, y acomodas de tal manera los otros tres, metes flujo, yo te digo solamente lo que siento, metes flujo de aire y entre los dos de la derecha, estoy suponiendo que yo estoy en medio del triángulo, enfrente de mí está el lado opuesto, metes aire de allá que entre y de aquí, de donde yo estoy, también que entre. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, mira, primero deja decirte qué es lo que está ahí para que entiendas un poquito acerca de cómo fue construido. Son torres Tesla, pero para alimentarlas está un magrav alimentando cada una de ellas. O sea, hay un magrav interno en cada una de ellas. Aparte del magrav, está la configuración para que la energía se pueda direccionar en los reactores estáticos en la esfera superior. Okay. Y si te diste cuenta, hay una especie como de como una energía circular, no sé si la llegaste, bueno, es que comentaste que habías cerrado los ojos, yo que lo que quería era de que vieran los campos cómo se manifestaban, y hay una energía circular que se manifiesta ahí. Son contrarios a lo que se ve. Ajá. Son contrarios, o sea, sí lo vi, por eso cerré los ojos, sí lo vi, que está que donde está ovalado, en realidad no se está expandiendo, en realidad está quitando, está absorbiendo. No sé cómo explicártelo, pero sería al revés. Lo que está haciendo sería al revés. Donde lo ves circular, la pancita, no es que esté expandiendo, es que está absorbiendo. Mira, te lo voy a poner para que lo veas. Ok, ¿Se alcanza a ver esta parte de aquí? O sea, como se ve, como una especie de círculo. Sí, inclusive sí. Se alcanza a apreciar el movimiento. Sí. Inclusive se alcanza a ver hay un giro. Bien. Ok, ya. Ajá. Entonces, bueno, era lo que yo quería compartir con ustedes, más que nada por todo lo que está comentando ahorita nuevamente Mr. Keshe acerca de los reactores dinámicos. Yo he hecho muchísimas pruebas. Sí he tenido muy buenos resultados, pero no sé, siento que, pues que no... que todavía me falta muchísimo por aprender. No, o sea, no. Creo que no. ¿Cómo explicarles? Creo que se me dificulta un poquito entender aquí la materia física y pues se me está dificultando un poquito más. Miguel. Poder entender lo que nos quiere comentar Mr. Keshe. Miguel. Adelante. Discúlpame. Estaba viendo una fotografía. Y no vi, ¿me puedes mostrar nuevamente la vuelta? Y un comentario que te quiero hacer es, dime. ¿Le has puesto, tienes yodo plasmático? No. Sí, ok. A mí se me ocurre porque lo escuché de Mr. Keshe, que dijo él que si le ponía una gota de su sangre y una gota de yodo para que sea la conexión con... Voy a ponerlo, pero ahí checa no. Para que ya no estemos tomando tanto tiempo para que den oportunidad a otras personas. Un segundo, Baja, si acaso, Miguel, el audio del vídeo y así podéis hablar. Ajá. ¿Sí?
Sí, porque te lo enseño y cierras los ojos, pues ¿cómo vas a ver? Espérame. Bueno, es una forma de ver. También. Sí, pero yo quería que viera con sus ojos. Bueno, pero ahorita ahí va. Ya veo con la mente. Y ve con su alma. También. Yo ya ni siquiera veo el botón de compartir. Ay, Miguel. Salí peor. Espérame, estoy buscando. Yo tengo varias. Aquí está. Ahí va, ahora sí. Baja el audio. Un minuto. Sí, bajo el audio. Ahí se ve, yo creo, ¿no? Ok. Esa proyección de campos yo siempre la he visto con los magraps desde hace varios años atrás y simplemente con los magraps estáticos. Pero aquí ya estamos interactuando directamente con el plasma. Y, cada una de estas torres está trabajando con un magrav interno de tres niveles. Y con capacitores de más de 2,500 volts, cuatro capacitores. ¿Cada uno? Cada uno, sí. Cada una de las torres. Y, te digo, esta es una manera de cómo combinar la energía del plasma con los reactores estáticos, pero también tengo los reactores dinámicos. Y como estaban comentando acerca de la posición de los diferentes reactores para crear un entorno, yo la verdad no, sí pude, ya, hasta ahí está el video. Ok. Segundo, déjame salir del... Ya. Bueno, simplemente digo que también hice otros experimentos con los reactores dinámicos, pero pues seguimos en la... Sí he visto la energía y hemos tenido pues testimonios importantes. Pero bueno, seguimos buscando o seguimos intentando de seguir las enseñanzas de Mr. Cash. Gracias por compartir, Miguel. Estamos en comunicación. Sí, gracias. Muchas gracias, Miguel, por mostrarnos tus experimentos. Y vas a ver que pronto vas a lograr lo que quieres. Gracias, Lili. Sí. Ah, mira, dice José que es Víctor, si puedes dar entrada a Valis porque quiere compartir algo. Soy de aquí, pero no puedo compartir porque siento estoy atando a Rick sin testimonios. Siento aunque voy. Estoy escuchando a voy a Rick al mismo tiempo. O sea, ¿estás en el taller de testimoniales también? Sí, sí estaba en el de testimoniales al mismo tiempo. Ah, ok. Entonces, ¿no tienes nada que compartir, Vale? No, Liliana. Estoy hablando con el... Ah, ok. Dije ya por ahora. Ok, perfecto. Ok, en cuanto tú gustes, adelante. Ricardo, tú tenías la mano levantada antes. ¿Quieres comentar algo? Sí, cuando me toque. Te toca.
¿Me toca ya? Ok. Bueno, yo soy Ricardo, vivo en California. Para quien tenga necesidad de plasma, con mucho gusto yo les mando el plasma. Nada más déjenme saber, para emergencias o para quitarlo. Antes que nada quiero decir eso, que con mucho gusto yo lo mando. Por ahí cuando no es muy urgente, por ahí tengo un pedido, Lisi, yo sé que me está escuchando. No, a veces no puedo contestar, discúlpame, no puedo contestar. Me entran llamadas y estoy con otras. Tengo bastantes llamadas. Pero lo que quiero compartirles, muchachos, le preguntaba a Liliana que cuando me entremetí en un grupo, porque yo acababa, todavía estaba temblando, yo acababa de hacer algo que les voy a comentar, ya estoy más tranquilo. Vengo del grupo de testimonios de inglés. Le pedí permiso a este muchacho. Me dijo que sí podía publicar y que sí podía comentar de él. Esperaba que entrara, le mandé el link. Este muchacho es de Miami. Positivo, verdadero positivo, COVID-19. Le recibí la pedida de ayuda. No recuerdo el nombre, Marta o Gloria, no estoy seguro. Y le mandé plasma, pero al parecer ha tardado mucho tiempo. Y eso fue hace, de este jueves que pasó al anterior. Y desde el miércoles estaba pues llamando por teléfono. El jueves ya estaba muy mal, muy débil, y estaba realmente desesperado. Y yo también me da mucha impotencia el querer ayudarlo y no poder hacer nada así. Esperando que le llegara el plasma, el viernes por la mañana me levanté con una idea. Yo esta idea ya se las había platicado hace mucho tiempo, que pensé que era una locura. Me levanté con la idea de darle de mi alma para que tomara lo que necesitara. Como a las 9, 10 de la mañana, 11 tal vez, estaba un poco nervioso y con un poquito de miedo. Le dije a mi esposa lo que iba a hacer. Me puse frente a mis copas, mis 5 copas. Le mandé un mensaje a él y le dije que se relajara, que se sentara. Él ya me estaba diciendo ya 2 días antes que su cuerpo estaba muy débil y que él esperaba mejorarse, pero que al contrario, en el día 11, era el día 10, él pensaba mejorar el día 11, pero que se sentía peor. Eso me lo dijo el jueves, me parece, el miércoles o jueves. Le mando un mensaje y le digo, toma de mi alma libremente lo que necesites para sanarte y ayudar a los demás. Le pedí que me llamara por una videollamada. Ya que me llamó, le dije que nada más quisiera un ejercicio de respirar y exhalar profundamente. Le dije que se imaginara que se conectaba con la tierra. Yo estaba frente a mis copas. Me conecto con él. Hago una comprobación, la del dedo, la de la mano. Pongo un dedo en una mano y le pregunto que cuál mano es. Y si es correcto, sé que está conectado. Le pregunto qué es lo que siente y ya me dice. Le enseño qué fue lo que yo hice. Una vez que estábamos conectados, saco gotas de las 5 copas. Me pongo 2 gotas o 3, tal vez 3, en el ombligo. Y yo sé la reacción que hace. Yo digo que es en todos los cuerpos. Empiezas a recibir energía de todos lados. Es impactante. Entonces, una vez que ya estaba recibiendo energía de todos lados, yo respiro profundo, mentalmente subo a mí. Recibo la energía de ahí arriba, séptimo chakra. Le digo a él que piense en mí y solamente reciba. Y este muchacho empezó a recibir. Yo al cerrar los ojos vi negro, obviamente, pero enseguida, 3, 4 segundos,
Ahorita siento mucha paz, ¿eh? Al principio estaba, quería llorar. Se pone todo blanco alrededor mío, en mi mente, y le mando, yo lo veo a él, ¿no? Lo veo como si yo fuera un rayo y él quisiera entrar a ese rayo, allá donde él estaba. Y primero como que no se animaba, después entró y se miraba las manos y decía que era increíble. Vi parte de su vida. Al menos imágenes que yo no reconozco. No voy a asegurar que era su vida, su papá, porque no lo conozco, pero vi a un señor. Duró esto cuatro minutos, tal vez. No creo que más. Ojalá él pueda, de sus propias palabras, decirlo con ustedes. Cuando yo abro yo le pido a él que lo haga en automático, que deje eso en automático. Él vive solo con sus dos perritos y no pueden obviamente estar sus mascotas con él, ¿no? Entonces, imagínate la soledad de estar en un departamento solo, de no poder hablar con nadie, de sentirte muy débil, de sentirte aislado, del miedo de que tienes una enfermedad. O sea, yo sentí todo eso de él en un momento yo sentí todo eso. Y cuando terminó, le pido a él que deje esto en automático. Le mandé energía como Liliana nos enseñó, pero fue un poquito diferente porque lo que utilicé fue mi cuerpo, no fueron las manos solamente. Yo sentía como si un aire, y todavía lo siento, como si un aire muy suavemente se despegara de mi cuerpo y se fuera por mi lado izquierdo. Todavía lo siento en este momento. Me mandó un mensaje ayer, si me permiten compartirlo. El mensaje es este. Salió negativo. Yo cuando terminamos le dije, no le quise decir lo que sentí, pero sentí que él no tenía nada. Él estaba, no quiero decir que llorando, pero estaba muy emocionado y decía que no podía creerlo. Quiero decir o compartir que este es el poder del plasma. Yo no hice nada, solamente es como el conducto. Cuando le digo a Miguel, siento los campos o puedo sentirlas, siento estas cosas. Yo nunca había sido, sí hacía cosas, pero no me considero un sanador a distancia, ni mucho menos. La que sana es la energía o la luz. Este muchacho me hizo el examen. Este es de ayer, porque yo acabo de ver el mensaje apenas ahorita. Y me dice que es negativo, que fue a hacerse el examen. Yo creo que a las dos semanas, otra vez, no sé, yo no sé cómo es el proceso. Lo que quiero decir es que el viernes estaba muy mal. Hacemos el ejercicio. El sábado solamente lo saludo, ¿cómo estás? Me dice, buenas noches. Y el día de ayer me manda esta fotografía. Y se las dejo a consideración de ustedes. Le pedí que si podía entrar a vernos, a escucharnos hoy. Si está, ojalá levante su mano. Y si no, pues será en la próxima. ¿Cómo se llama? Próxima. Él se llama Juan. No. Ya, sí, yo lo busqué y no. Tal vez está emocionado, no había visto a sus mascotas, tal vez no había visto a nadie, no podía ver a nadie. Y está emocionado también. Pero yo sé que él va a entrar. Si no, ahí están, ya tenemos ahí algo que me parece que es más que prueba. Ojalá en mensajes por lo menos me pueda decir cuándo lo detectaron y los síntomas que tenía. Lo que quiero decirles también es que el plasma todavía no le llega, que es el problema en el que me he encontrado, pero estoy seguro que hoy le llega porque registré el paquete ahora. Y estoy seguro que le va a llegar hoy. Le dije que les diera a sus perritos de todas maneras. Y bueno, la expansión del campo, la intención, yo la sentí, ahorita lo puedo ver más claramente. Mi intención era darle de mi alma.
para que él estuviera bien. Pero me di cuenta que la fuerza es el amor con el que lo haces. Y quiero decir lo que era, que el voltaje, vamos a hablar, el voltaje venía siendo la intención y el amperaje, el amor con el que yo lo estaba haciendo. Y realmente yo quiero decirles que yo lo hacía con todo. Yo me sentía mal porque ya era todos los días los que me estaba hablando y no. Veía la pedida de auxilio de una persona que está desesperada con COVID-19, que su cuerpo está muy débil, es bien dura, muchachos. Es bien dura. Si yo eso es, a veces cuando no estoy en los grupos estoy haciendo algo así, ¿no? Lo hago todos los días, 3 o 4 veces. Liliana, gracias por enseñarme a mandar la energía. La combinación que yo hice, se la expliqué a Lili. La combinación fue conectarme con la fuente, conectarme con la tierra, conectar al muchacho a la tierra, pedirle al muchacho que pensara en mí y que recibiera solamente. Y una vez que estaba conectado él conmigo, yo como que me abro, recibo la luz, recibo por el primer chakra, por el séptimo chakra, yo lo siento, y me conecté, me puse frente a mis copas. Eso fue algo bien impactante, porque lo que yo sentí fue diferente a cualquier sensación que yo haya tenido anteriormente en mi vida. Tengo 46, me parece. Me puse 4 gotas de las 5 copas en el ombligo. Yo sé lo que pasa en mi cuerpo. Yo pienso que se pasa en todos los cuerpos, pero el cuerpo se prepara para recibir energía, pero de muchas energías. Quiero decir que de todas, pero no creo que sean de todas, pero mucha energía de muchos lados. Sí, yo lo siento. Cuando alguien se pone 4 copas delante de mí, yo siento como hasta me jala un poco de mí. Sé lo que hace conmigo, me puse las 5 copas y entonces comencé el proceso. Y te pones, Ricardo, disculpa, ¿te pones 4 gotas o 3 o 5 de cada copa o solamente? No, las mezclé porque yo las todavía no sé ninguna combinación más que la 3 y 2. 3 y 4 y 3 y 5 que había escuchado. Entonces lo que yo hago es saco 3 o 4 gotas de cada copa y las pongo en un contenedorcito chiquito y de ahí tomo la mezcla, tomo 3 o 4 copas y la uso yo. Si es para darle a alguien, primero me pongo yo con una jeringa y una manguerita chiquita, un aplicador desechable. Le digo que se lo quiere intentar. Obviamente ya me aceptó algo de plasma para que lo pueda intentar porque es en el ombligo. También lo uso en la nariz, pero lo usé ese día en el ombligo. La otra gente, si lo usa y si se siente diferente o ve el cambio, le regalo lo que sobra a Vicente. Por eso saco siempre un poquito más. Y ahorita le estoy dando estas gotas a una niña que es especial, tiene síndrome. Le dije al papá que le pusiera una gota todos los días en el ombligo. Esta niña, no sé qué era lo que padecía, creo que es tiroides. No sé si sea tiroides lo que se mida en números. Pero el papá vino esta semana y me dijo 6, tenía 6 y con el frasquito que me diste yo pienso que le di 25 o 30 gotas hace un mes. Y me dijo que bajó 2 puntos de la tiroides. Qué bueno. Entonces, bueno, quiere decir que esto está funcionando. Muy importante. Gracias. Es muy importante porque aparte de representar o de reflejar que tú estás captando y estás abriéndote, y cuando más das, más recibes, más conocimiento, más luz, más de todo. Es la facilidad que se puede tener de poder compartir y mejorar a mucha gente, simplemente dando ese frasquito con las gotas, ¿no? O sea,
ya no tienen que hacer ellos la copa directamente. Estando enfermos, ya lo pueden utilizar y ya pueden empezar. Yo sí, estoy maravillado con todo lo que haces. Yo les quiero decir, yo hace más de 3 años, yo escuchar a alguien que está hablando lo que yo estoy hablando, me parecía loco, me parecía, no, de andar borracho, lo juzgaba, en verdad, porque no entendía. Posiblemente este es un karma de que ahora me toca a mí hacer esto, que yo no le creía anteriormente a alguien. Nada más quiero añadir que ahorita en el grupo americano, Rick me dijo que lo que yo hice fue conectar mi emoción con la emoción de él. O sea, me imagino que es la copa 2. Mi emocionalidad con la emocionalidad de él. Y entonces, a través de la emocionalidad, se unieron las almas para poderse alimentar. Así fue como yo lo entendí, pero bueno, ya estará el testimonio, creo que es 46, para que escuchen la traducción, a ver si es, a lo mejor no lo entendí yo bien, pero así fue como lo entendí. Lo que yo hice fue conectarme, no con su alma, sino con su emoción, y a través de la emoción se conectaron las almas. Me callo. Gracias por permitirme compartir. Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué se me hace que vamos a hacer un grupo para enseñarles a las personas cómo hacer ese tipo de terapia? Igual junto con Lizzie, igual y podemos juntarnos. Pues todas las personas que estamos en los grupos son terapeutas y ya saben más o menos cómo está el proceso, cómo es el proceso, ¿no? También. ¿Perdón? Los que no somos nada, podemos también. No. O sea, para enseñarles a ellos cómo hacerlo y cómo pueden también ellos mandar energía, ¿no? Para que se sensibilicen un poco y pues esto crezca también, ¿no? Y muy mandar Vicente. Energía a nivel global y eso estaría excelente, ¿no? Poner una hora, como lo habíamos pensado antes, ¿no? Que antes de entrar al taller íbamos a mandar energía y todo, pero quedó así como un proyecto. Pero pues igual se puede retomar. No, hemos estado en deshorario, Esteban y yo, pero si esta persona se pudo componer del COVID, yo todavía... Sí, pues imagínate lo que podemos hacer para los hospitales, incluso puedes hacerlo a nivel país y después a nivel, como dice Alicia, a nivel global también se hace. Y bueno, pues no, estaría bien perfeccionar la técnica o con la persona que más se acomode con sus propias técnicas, pues adelante, no sé. Me parece. Yo todo lo he aprendido de Vicente, para que ni diga Vicente que no. De Vicente y de no John. Sí, sí, sí. Entonces, no sé qué opina Ricardo. Sí, estaría perfecto. Especialmente, yo a veces no contesto. Yo con ver las llamadas sé cuál es la urgente. Urgente de como este muchacho. Sí, o sea que está pasando algo raro, bueno, no raro, sino que ya con la energía de las copas como que ya te puedes conectar con las personas y ya estamos a lo mejor ya practicando lo que es la telepatía, ¿no? Saber, sentir y presentir más, ¿no? Como están despertando nuestros dones, ¿no? Pienso que sí. Quiero, todavía no las termino. Estas las estoy armando apenas. Mi sentir fue esta copa. Voy a ver si puedo compartir. ¿Podría compartir pantalla? Claro. Aún no está terminada porque me faltó material para el alambre que se usa para la construcción, el fierro. Pero hoy en la mañana vi foto. No. Bueno, de esta forma lo puedo compartir. Mi sentir fue esta copa.
Esta es nueva, tiene dos días y ahí se puede ver lo que hace. Eso que está ahí en medio es energía. Es muy fuerte. Esta es mi copa 1. Y nada más llegué hasta esta. Está en construcción la 4 y la 5. Esta cuando la dejé sola, yo no sé si alguien ha tenido esa sensación, yo no sé, o soy diferente, no sé, no creo que sea diferente porque estoy seguro que todos venimos de donde mismo, pero se escucha un ruido cuando está todo callado, como en la noche, a veces termina hasta la 1 o 2 de la mañana, y se escucha un ruido allá arriba, como de motor, como si estuviera un avión. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien con su...? También me di cuenta, con sus copas, también me di cuenta que la copa entre más grande es muchísimo más fuerte la energía, no sé. No quiero invitarlos a que hagan sus copas grandotas, ¿no? Pero si pueden, este vaso me lo regaló mi esposa. Miren el tamaño de mi mano y el tamaño de la copa. Está bastante grande y me gustó siempre para hacer la copa del alma. Y bueno. Miren el árbol. El árbol nada más del cocinero que tengo ahí atrás, pero está aquí a un lado de la copa y no sé, en estos 2-3 días, así están creciendo los retoños. Bueno, era todo, muchachos. Espera, Ricardo, aquí en el chat alguien te pregunta, Diego Bando, te pregunta si entendí bien, ¿te pone la gota directamente en el ombligo? Correcto, así es, me pongo las gotas, yo me pregunto a mí mismo y yo hago lo que siento, si yo lo siento en el ombligo como ese día, me las pongo en el ombligo porque del ombligo va hacia todo el cuerpo, se expande como un círculo, varios círculos, pum, 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 y entonces empieza a jalar. Por eso lo puse en el ombligo, pero personalmente, cuando es para mí, en la nariz. Cuando yo requiero energía, yo me la pongo en la nariz. Bueno. En el ombligo tenemos un montón de terminales nerviosas, que bien como dice Ricardo, esas terminales van hacia todos los órganos. Entonces, hay personas que ponen distintos tipos de aceites esenciales en el ombligo. Se puede hacer una bolita, lo que yo conocía era una técnica que se usaba, que me lo enseñó una doctora en acupuntura, en donde ponía aceite de oliva en una bolita de algodón, se le ponía en el ombligo y se lo sujetaba con una cinta. Y eso ayudaba a energizar todo el cuerpo, porque muchas terminales nerviosas van desde ahí. Sí, no es solo las terminales nerviosas, sino que todas las venas van para ahí, porque era la conexión con la madre original. Claro. Ahora quiero... Se usa aceite de coco también. Bueno... hay otra cosa que podríamos llegar a hacer, ¿no? Yo tengo unos apuntes del taller 338, que Kelle fue tirando unos tips con respecto al uso de las copas. Comentó que esto todos lo debemos saber, una gota de cada una de las copas nos alimenta por días. Si yo tomo una gota de la copa 1 y de la 5, dice que elimina la inercia de la condición física, que cura enfermedades. Si yo tomo una gota de la copa 2 y 3, elimina enfermedades psicosomáticas. Si tomo de la 4 y 5, elimina problemas de conversión y de evolución, ¿no? Y de la copa 2 o de la copa 3, enfermedades heredadas. Así que bueno, por ahí también se puede tomar esas gotas y directamente, en vez de beberlas, ponerlas en el ombligo, ¿no? Y desparramarlas un poquito. Pienso que el efecto de las copas ahí se estaría extendiendo a todo el cuerpo. Sí, yo también pienso que es para todo el cuerpo, pero cuando es, yo no sé el efecto porque lo siento yo, es diferente cuando lo pongo en la nariz, cuando lo pongo es como muy, como mío, la sensación es diferente, se expande más rápido hacia el cerebro, bueno, hacia la cabeza, todo lo que es para arriba,
Pero en el ombligo, para dar, para dar a los demás en el ombligo, me parece, wow, perfecto. Bueno, es lo que les puedo yo compartir. Y gracias, y estoy listo. Sí, cuando gusten, hacemos. Por ahí Esteban y yo tenemos una cita que no hemos podido estar en horario. Después que cortemos, nos ponemos en contacto, a ver si hoy podemos hacerlo. Claro que sí. Esteban, gracias por permitirme. En el chat te preguntan, vaya, se me ha perdido, te preguntan que qué eran enfermedades de conversión. Patricia, Patricia. Ah, bueno, bueno, eso es algo que tenemos que ir aprendiendo. Yo lo que hice fue copiar textualmente lo que dijo Kelle. Después habrá que ver, porque esto es del taller 338, estoy analizando el 339, todavía no terminé, no sé si después en otros talleres él aclara qué significa eso, pero estaría bueno de preguntarle, ¿no? Problemas de conversión, o sea, conversión y evolución, fue lo que él dijo. Ahora, creo que por ahí se refiere a la conversión en el sentido de nuestras creencias, ¿no es cierto? Porque yo no puedo evolucionar si mantengo mis creencias tal cual como están y las defiendo a muerte porque es parte del ego. Lo tomé desde ese lugar, desde convertir, ¿no? Desde conversión, una conversión espiritual. Uno puede estar en determinada religión y después con el tiempo se va dando cuenta de que hay una religión superior a la que nos han enseñado, que tiene que ver con el servicio a la humanidad, a los animales, a las plantas, al planeta, al espíritu, el servicio y la voluntad de amor constante. Yo creo que tiene que ver con eso, porque dijo conversión y evolución en la misma frase, en la misma oración, por decirlo de alguna manera. Así que supongo yo que tiene que ver con eso. Para poder evolucionar, yo tengo que convertirme. Por ahí yo lo tomo, yo lo interpreté desde ese lugar, por ahí ustedes tienen otra idea. Tengo que convertir en mi cabeza, en mi espíritu, en mi esencia, todo lo que la cultura dice que yo soy, que no es otra cosa que algo vendido, que algo impuesto, ¿no? Así que bueno, supongo que debe haber interpretaciones. Habría que preguntarle a Kelle en otra ocasión. ¿Qué quiso decir, por ahí este jueves, explicarle qué quiso decir con que la copa 4 y 5 elimina problemas de conversión y evolución? Así fue como lo comentó. Yo lo tomo desde ese lugar, no sé si alguien lo interpreta de una manera diferente. Es un buen punto de vista, Esteban, desde mi opinión. Si te apetece, cuando esos apuntes, si quieres, si te apetece, lo puedes compartir en lo... Bueno, ya Santiago también hizo algo parecido y lo compartió en el grupo de Plasma. Si te apetece, pues lo puedes compartir. Bueno, sí, no hay problema. Gracias. Es una definición bien... que tiene que ir al glosario. Y lo que estaba pensando era evolución. Nacemos con ciertos programas, ¿no? Es como... Sí, o sea, si lo entiendo de la forma como lo has explicado, o sea, es como liberarnos de los programas preestablecidos. Por ejemplo, la religión nos ha programado de una forma, cierta cultura, bueno, diferente, bueno, es más o menos lo que pienso, no sé si me he explicado bien. Sí, no, está bien. Yo estoy de acuerdo. Es decir, no solamente... los programas que nos da la cultura. Desde el momento en que nacemos, ya la gente nos empieza a definir. La primera definición, que somos humanos, que somos hombre, mujer, con todo lo que en cada cultura significa. Y no solo eso, los programas heredados de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Hay terapias sobre el árbol genealógico y demás. Hay un montón de terapias que han surgido en este momento que nos llevan a tomar conciencia de que mucho de lo que somos o que creemos ser hoy tiene su influencia en información que ya heredamos nosotros, que viene en nuestro código genético, de nuestros ancestros. O sea, hay un montón de problemas emocionales y demás que nos vienen a nosotros. Y tenemos que tomar conciencia, darnos cuenta que eso existe dentro nuestro y que no somos nosotros, y buscar la manera de evolucionar, de crecer, de transformar eso en otra cosa. Por poner un ejemplo... No sé, en una familia que yo también, bueno, por ahí tengo un poquito de ejemplo en mi familia, ¿no? O sea, tenés todos tus antepasados que estaban en las Fuerzas Armadas, que eran mecánicos, todos dedicados a eso.
Y cuando vos nacés, y cuando vos te criás en ese ambiente, pensás que tenés que seguir lo mismo. Y te bombardean toda la vida, hasta que un día decís, no, yo no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa. Y empieza todo el conflicto, ¿no? Pero creo que hay mucho de eso, de eso que es inconsciente, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, ser hombre. Yo soy hombre. Pero cuando dijeron, este es hombre, macho, sexo masculino, ya me metieron mucha información. Los hombres no lloran, los hombres no usan color rosa en aquella época, los hombres no hacen danza, los hombres... Eso yo lo viví desde chiquito, ¿no? Como para que tengan una idea, yo hacía artes marciales. Bueno, esto es una historia larga, pero se la voy a contar cortito. Yo hacía karate, pero hacía karate 6 veces por semana, pero 2 o 3 veces por semana no iba a karate, me iba lejos, lejos, a un gimnasio donde se hacía danza jazz. Porque yo iba a un colegio industrial, todos varones, en mi familia todos mecánicos y en las Fuerzas Armadas, no era algo concebible para mi familia que alguien haga eso. Entonces yo rompí ese esquema. Y de grande me regalaron, y esto estoy hablando de hace 5 años atrás, tengo 53, lo voy a comentar por lo que dijo Ricardo Gutiérrez, las camisas rositas son mis preferidas. Bueno, ahí me regalaron una remera rosa. No saben el conflicto que fue para mí ponerme una remera rosa. Y me di cuenta, digo, yo, el color no tiene nada que ver con lo que yo soy, pero tenía un programa metido en mi cabeza del cual no fui consciente toda la vida. Y yo hoy volví tarde y me fui con mi remera rosa puesta. Y no pasa nada, no cambia el mundo. Pero todos esos programas los tenemos metidos y está bueno darse cuenta. A veces nos podemos llegar a ir de este mundo sin habernos dado cuenta de ese programa, sin haberlo, no digo cambiado, sino que a veces el programa, por ahí digo, bueno, me programaron así, pero está bueno, me gusta y lo acepto. Pero si no me gusta, lo puedo cambiar. Y por ahí nos vamos de este mundo sin haber tomado conciencia y haber modificado ese programa, y eso va en contra de la evolución. Yo creo que tenemos que ser conscientes del 100% de la información que llevamos dentro. Imposible, es muchísimo. Es muchísimo. Desde la televisión, la música, desde el momento en que nacemos, en nuestro inconsciente, lo que nos decían cuando éramos pequeños, todo eso tenemos que convertir, tomar conciencia, convertir y evolucionar, ¿no? Pero bueno, cambiar o transmutar, dice Diego. Sí, 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 es cierto, es cierto. Camisa rosa con pantalón gris se ve genial. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, no sé quién más quiere comentar algo. Ricardo dice, metamorfosis humana. Bueno, creo que estamos en una época de cambios en donde todos, poco o mucho, estamos pasando por una metamorfosis, ¿no? Como el gusano que se transforma en mariposa. ¿En qué nos iremos a transformar? No tengo ni idea todavía. Supongo que en algún momento lo iremos sabiendo. Pero que está habiendo un cambio evolutivo en la humanidad, eso es innegable. Ahí Diego comenta, programas de la religión de hace más de 2000 años, que pasa de una generación a otra, grabadas en nuestro subconsciente. Sí, es cierto. Hay que trabajar con nuestro femenino y con nuestro masculino, tanto hombres como mujeres. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Reconocer que tenemos un lado femenino, estar en contacto con ese lado no nos hace perder lo que tenemos por naturaleza, ni tampoco a las mujeres, ¿no? Yo conozco chicas que juegan al fútbol, son muy buenas jugando la pelota, me dan una paliza tranquilamente estas chicas, pero cuando hace 10 años atrás yo quise enseñar fútbol en una escuela, me vinieron los padres y a armar un escándalo en el colegio. Me llamó la directora, todo un acta hubo que hacer porque yo enseñaba cosas de varones a las chicas. Y cuando se empezó a enseñar fútbol a las mujeres en la escuela, a mí se me caían las lágrimas porque digo, lo que me costó a mí ese cambio, que en muchos lugares no lo pude hacer, ¿no? Y también las chicas, bueno, ahora hacen fútbol, pero por ahí en algunos países hay un ambiente más machista en algunos sentidos, ¿no? Y sí, Beatriz, la mariposa sueña, tiene el sueño de volar y lo logra cuando despierta de ese ensueño, ese es el enfoque. Es verdad, nosotros tenemos que trabajar mucho, muchísimo, en todos los aspectos. Desde que me levanto a la mañana, empiezo a trabajar en todos los aspectos de mi vida, mantener la casa limpia,
mantener la casa sin cosas viejas, levantarme y dar las gracias, porque así como yo me levanté hoy, hay cientos de miles de personas que no se despertaron. Y yo tengo que levantarme y dar las gracias. Y después, al final del día, buenas o malas experiencias que haya tenido, también dar las gracias por las experiencias de vida. Dejar los azúcares, dejar determinado tipo de alimentación, porque el salto evolutivo necesita de mucho apoyo, necesita de muchas cosas. Y como dice ahí Beatriz, cambiar la red neuronal. Es verdad, es verdad. Mucho de lo que es nuestra alma tiene nuestro asiento en nuestra parte física y tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? Tenemos que ir cambiando desde el alma, ir cambiando la parte, nuestra parte física. Y eso se logra también en parte con autodisciplina. Uno de los consejos que me dio un maestro es que no duerman siesta, por ejemplo, no dormir siesta. A la tarde tenés sueño, medita, hacer meditación. Comer cuando tenés hambre. Y cuando sentís que el estómago ya está lleno, listo, no meter un bocado más. Dejar la computadora, dejar la radio, dejar la televisión, usarla lo menos posible. Y ahora también tomar sol, que dice que el sol está emitiendo una frecuencia especial, que creo que durante 25 días más va a estar emitiendo esa frecuencia, y hay que aprovechar para usar esa energía que va a movilizar muchas energías internas. Así es, Esteban. Mira, hay una pregunta de Lizzie, que la doctora le pidió una consulta. ¿Qué le pasaría a sus parches que le salieron manchas negras? No sé si Lizzie quiera aclarar un poco más de qué estaban hechos esos parches o algo, a ver si podemos ayudarla un poco. Si pudiera poner una foto de los parches, perfecto. Bueno, Lizzie, los parches suelen, en ocasiones tienen, se forman adentro hongos. Conviene a veces poner una gotita de CU para que no se formen hongos. Pero yo he tenido parches que me duraron blanco durante muchos meses a determinadas personas y enseguida le salen puntos negros. Los parches ya son un intercambio de energía. Toman lo que tienen que sacar de tu cuerpo y te dan una energía para equilibrarte. Entonces, en ocasiones, cuando vos le das un parche a una persona, se suelen formar manchas negras porque ha sacado algo de esa persona. Esos parches hay que tirarlos. Los otros parches, los que se mantienen blancos, una vez que se secan, le puedo poner 25 centímetros cúbicos de plasma líquido y vuelven a reactivarse. Pero los parches negros, los que se manchan de negro, esos no. Esos hay que tirarlos. Como consejo, cuando ustedes hagan los parches, pónganle una gotita de plasma de CU y van a evitar los hongos. Pero si aún así se ponen negros, es porque esos parches sacaron cosas del cuerpo. Algún tipo de energía negativa, sacaron metales, hicieron una extracción de ese cuerpo. Y entonces esos parches no conviene volverlos a usar. Algunos tienen poquitos puntos negros, se podría llegar a usar un poquito más con la misma persona. Otros, y yo lo he visto, he hecho 4 parches con los mismos materiales, y se lo he dado a una pareja. Uno de la pareja en un día estaba totalmente negro, y en la otra pareja no. Bueno, la esposa la cargaba y le decía, te está sacando el diablo de adentro. Yo decía que tenías, ¿no? Era un chistecito que le decía. Pero era impresionante la diferencia. Está interactuando, está haciendo algo. Habría que mandar a analizar qué son esos puntos negros. Nunca lo hice, habría que mandar a analizar. Pienso que nos llevaríamos sorpresas. No sé si hay otra pregunta, o si quieren, si puedes, Lizzie, mostrar fotos de esos parches, si es que tienes, estaría bueno para verlo. Los parches, esto me los han enseñado otros buscadores, los parches se pueden potenciar colocándole un pequeño imán en el medio, y cerrándolo, no en contacto con los GANs, sino por el lado de afuera del plástico, colocarle un pequeño imán, chiquitito. Y después, lo otro que han estado haciendo algunas personas, yo no he hecho estas dos cosas, lo voy a probar después, es que le ponen un 8 infinito chiquito, un 8 infinito pegado con cinta, también, del lado de afuera del plástico, que no esté en contacto con el GANS, y eso potencia los parches. Ahí Gloria me está pidiendo
¿Qué dice? Ah, repetir la mezcla de gotas. Bueno, esto es del taller 338. A ver, no anoté. Bueno, siempre la anoté y no la anoté. No anoté la hora en que lo dijo. Después me fijo si lo busco. Una gota de cada uno alimenta por días. De la copa 1 y 5, elimina la inercia de la condición física, cura enfermedades. De la copa 2 y 3, elimina enfermedades psicosomáticas. De la copa 4 y 5, elimina problemas de conversión y evolución. De la copa 2 o 3, enfermedades heredadas. Y un consejo que yo no lo entendí bien, que lo anoté acá con signo de interrogación porque lo volví a escuchar varias veces, pero se escuchan mal. Me parece que Kelly dijo hacer las copas, porque no lo entiendo, ¿no? Lo pregunto a ver si alguien tiene el dato. ¿Hacer las 5 copas a la vez en 5 días? Eso no lo entendí. No sé si dijo en 5 días o en vez de trabajarlo en 5 días. Yo creo que hay que conectar todas las copas juntas en el mismo momento, ¿no? Pero no entendí lo de los 5 días, porque está en la misma frase. Dijo, hacer las 5 copas a la vez en 5 días. Lo entendí así, pero se escucha muy mal esa parte. Así que... Bueno. Esos son los parches que Elisi ha compartido. ¿Lo podés ampliar? Me parece que no, Esteban. Ah, bueno, está bien, no tengas problema. Es una foto del WhatsApp. Sí, es así, Lizzie, se ponen negros, aparecen manchas. Eso, como están, los podés seguir usando, pero con la misma persona, no con otra. Tiene que estar, si se juntan más puntos negros en una segunda o tercera, tercera aplicación, ¿no? Ahí te recomiendo directamente cambiarlos por otro. Un dato también. Cuando a una persona se le ponen puntos negros así, conviene ponerle un brazalete con los mismos GANs que tienen ahí dentro con una gotita de plasma de aminoácidos. Y observar que el brazalete va a ponerse negro, va a ponerse oscuro. Quiere decir que esa persona necesita una aplicación más larga de los parches. A veces no puede estar con el parche puesto todo el día durante horas, pero un brazalete sí. Cuando el brazalete empieza ya a mantener su color, entonces ahí pueden volver a aplicar los parches y van a ver que no se ponen negros. Los brazaletes, cuando cambian de color, que ustedes ven que se pone así, le ponen un brazalete que lo usa todo el día y cambia de color, lo puede descargar, se lo saca el brazalete, lo pone en tierra o lo pone en agua, que toque agua. Entonces se descarga el brazalete. Igual va a llegar un momento que no va a volver al color original. Conviene cambiar todo el contenido del brazalete, hay que tratar de no tocarlo, y trabajan en forma conjunta, con los parches y el brazalete. El brazalete va a limpiar mucho más la energía, ¿sí? Y después pueden volver a utilizar los parches y van a ver que no aparecen tantos puntos negros o directamente no aparecen. Ah, acá dice Olga, a ver, una copa por día y al quinto unir todas. Ah, una pregunta. Sí, es una pregunta. La verdad que no sabía decirte. La frase, lo que yo escuché era, en la misma frase dijo, hacer las 5 copas a la vez en 5 días. Y como se escucha muy mal, es lo que llegué a escuchar de la traducción a lo último. No lo entendí bien. Por eso es que pregunto, a ver si alguien sabe algo, ¿no? Yo creía que las 5 copas se hacían todas juntas y se conectaban todas de una. Ahí dice, Patricia hizo el experimento del parche con el imán y funciona de maravilla. Bien. En el taller, me preguntan, ¿en qué taller? En el 338. Yo no me acuerdo si fue mucho más de una hora. Adelántenlo hasta que aparezca en el dibujito de las copas y bueno, y ahí vayan viendo. En algún momento él lo menciona. Lizzy y tiene la mano levantada. A lo mejor quiere hacer alguna pregunta. Y Han también. Hola, perdona.
dos cosas o a tres. Lo de las cinco copas, recuerden que Santiago hizo una traducción escrita y yo anoche lo estaba escuchando, sí tomé nota en un minuto, pero la verdad me tocaría ponerme a buscar ahora y estoy un poquito complicada. Ahí te puede aclarar lo de pronto lo de la conversión, si quedó clara la palabra, o lo sí recuerdo claramente que Mr. Case dijo que las hicieran todas de una vez. Como quien dice, tenga todo listo y cuando enlace, enlace completo. Los parches. Lo que pasa es que a veces cuando se escribe no se explica igual. La doctora, a ver, hay muchos pacientes. La mayoría tienen COVID, pero no todos tienen COVID. Así que dependiendo lo que esté, la persona esté necesitando, se están haciendo los parches. Entonces, y todo lo que tiene que ver con huesos, porque hay mucha consecuencia del COVID en huesos. Estamos usando copa 2, se está usando, lo estamos haciendo con magnesio, se está reforzando con calcio, vitamina B12, y bueno, está siendo muy reforzado porque hay gente que está quedando muy enferma de eso. Entonces ella está preparando varios parches porque ya las personas le están pidiendo y ella los va marcando. Todos los tenía juntos. Cuando coge el de esta persona que todavía no le había enviado, de un día para otro ve eso y está, me dijo, ¿qué pasa? Yo le dije, mira, lo que yo pensaría es que como tú de todas maneras lo marcas para la persona, desde ya, como tú estás trabajando con tu alma, porque ella ha empezado a trabajar desde su alma, entonces posiblemente desde ya empezaste y le sacaste algo negativo, porque quizá, porque él me dijo, pero de mi casa, dije yo, no, pues la verdad es que si fuera de tu casa asumiría que serían muchos más y de otros pacientes, y fue solo lo de ella. Entonces fue la explicación que yo le di, pero ella me dice, pues sí, pero ella quería ver si ustedes tenían algo más para agregar. Entonces me pidió que por favor les trajera esto a colación. Y en realidad está lo que hace que estamos trabajando con ella. Estamos, es mucha gente, pero estamos porque siempre que hay un nuevo paciente me llama y empezamos a buscar en los protocolos qué sería lo mejor, porque no solo de COVID. Han resultado muchísimos pacientes y entonces estamos trabajando con las plantas vivas también sembradas alrededor, que afortunadamente desde que las estoy poniendo, bueno, la verdad que los pocos pacientes que ha tratado alguien antes les estaba yendo bien y los que le estoy poniendo ahora pues les está yendo muy bien, que la mayoría tienen que ver con huesos, con dolores de huesos, y las plantas que estoy sembrando alrededor pues le está dando efecto, ¿no? Entonces, aún me faltan plantitas, pero entonces estamos tratando de hacer eso. Yo le recomendé a ella que lo que se pudiera hacer, lo hiciéramos también con plantas vivas y entonces está buscando algunas plantas que pueda poner vivas y las que no, pues no tiene opción sino macerarlas. Pero está dando muchos resultados. Me encanta que los GANs de ella, los Copa 1, desde el primer día son absolutamente blancos. Y no alcanza ni a terminar de sacar porque no alcanza casi ni a hacer los GANs. Casi está trabajando con el agua salada de las copas porque no alcanza para tantos pacientes que están llegando, no solo de aquí, sino del exterior por referencia, porque es médico, ¿no? De una vida y entonces como la gente no quiere ir al hospital, pues la está llamando a ella para todo lo que está pasando. Un abrazo para todos. Gracias, Lizzy. Vamos a dar paso a las personas que tienen las manos levantadas. Santo Dios, yo no veo a nadie. ¿Quién las tenía levantadas? Santiago. No, Santiago lo que dice que compartió el PDF en Spanish Plasma del taller 338. Y que por favor que lo chequemos, ¿no? Diego Obando tiene la mano levantada. Y sí, también, no sé si alguien más tenía las manos levantadas. No, sí, la tenía Hans, no sé si quería... Adelante. Sí, hola, Diego. Buenas tardes a todos. Hola. Adelante. Hola, mi nombre es Diego. Miren, yo nada más quiero comentarles algo.
rápidamente sobre lo que estábamos hablando hace un rato en cuanto a lo masculino y lo femenino. Hace algunos años yo fui a un taller donde hablaban de eso y porque yo estaba muy errático en querer hacer un lado mi femenino. Y entonces yo hablaba con mi esposa y le digo, ¿pero qué voy a hacer? ¿Me voy a decir de Rosita o qué voy a hacer? Y ella se reía. Entonces, mi apodo, el que tengo, el de Delovan, lo hicimos a propósito sobre eso, para poder yo como tratar de identificarme. Entonces, ese nombre está formado de dos nombres, de dos apellidos, el de mi esposa y el mío. Entonces, fue una manera en que yo fui abriéndome a mi femenino y no sé, lo expongo ahora como quizá a alguien le sirva. Ya no tengo tantas ideas erráticas machistas como había antes, y a mí me funcionó. Y por eso lo comparto con ustedes. Quizá alguien le pueda ayudar en ese sentido. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Diego. Bueno, ¿quién más quiere compartir algo? Yo quería hacer una pregunta sobre lo que es el tratamiento para la tiroides. ¿Quién sabe con cuál GAN se trata? Ok, ¿te refieres a la combinación de las copas? Sí, o puede ser los GANs. No sé si hay algún tratamiento específico para la tiroides. Okay. Mira, Hans, mi esposa tenía tiroides. Tiene las 5 copas. Se spraya de su agua de la copa 1. Ella... Tú comentaste que pusiéramos magnesio. Le puse magnesio. Le puse su pastilla de la tiroides. La puse también en la copa 2. En la copa, lo que es la copa de la fisicalidad del hombre, de las 5 copas. En la copa de del alma de la fisicalidad. Y ocasionalmente, por ejemplo, cuando está en el periodo, utilizo la botellita de CH3 que les mostré hace 8 días. Se la pongo por los dolores que padece. Ha sido muy efectivo. Quiero decirte, toma agua de la copa 1, no de su copa, nada más spraya de su copa. Toma agua de la copa 1 de la que ya había hecho anteriormente, junto todas las copas 1. Ella... tenía poco con la tiroides, tenía 6 meses apenas, 5 o 6 meses, y ya no tiene nada. Yo pienso que si es una persona X, le pones la medicina que está tomando, el magnesio a mí me trabajó muy bien, como lo recomendaste. Y estoy seguro que se le va a empezar a bajar. Ahora, la persona tiene que estar checándose porque va a llegar un punto, le pasó a mi esposa, en que se fue para el otro lado. Hasta que dejó, inclusive le quitaron la medicina, ella no tiene tiroides, había sido diagnosticada con tiroides. Aparentemente la tiroides jamás se quita, sin embargo, se le quitó a mi esposa, solamente con la copa 1, tomando, esprayándose, y tomando, eso sí, lo hacemos todos los días. Comemos, cocinamos, nos bañamos con plasma de la copa 1. Pienso que eso te puede ayudar. Yo no conozco posiblemente hay en me está llegando información que te diga, se tiene que sprayar en el pecho, en la garganta, no sé por qué, no sé si ahí está la tiroides, pero se tiene que sprayar ahí también la copa 1. Y vas a ver que la mejoría va a ser mucho mejor. Tiene que checarse la tiroides, porque en un punto dado no solamente se quita, como la persona sigue tomando la pastilla, se brinca para el otro lado. Por eso hay que poner atención con eso. En el caso de mi esposa,
no te puedo decir cuánto tiempo, pero desde que esto lo empezamos a vivir del COVID, se empezó a esprayar. Ella ya la tenía, ya tenía tiroides y ahorita no tiene. Gracias. Bueno, agrego un pequeño dato. Esto está en la página de Plasma Laurintides, que no sé cómo se pronuncia. En la parte de tiroides, hay este dato nada más. Dice en tiroides, agregue azufre en la fabricación de GANS. Agregue una gota de este GANS a la copa de la vida. No sé si alguien lo habrá usado, yo nunca hice esto. Esteban, no sé de dónde sacó esa parte Aviram. Pero igual a lo mejor está en la en el documento de los protocolos, ¿no? Y habría que buscar, sí, porque no sé de dónde. Acá no dice sí. De dónde salió la información. Sí, sí, estaría interesante. Esteban, tú dices. Pero bueno, es para que lo tomen con pinzas, ¿no? Sí, hay que trabajar con cuidado. Ante la duda, usen CO2, zinc, usen ahora lo que nos está enseñando, hagan las cinco copas, copa 1, copa 2. ¿Qué es lo que estamos conociendo, no? ¿Qué es lo último que nos ha dado? Así sí, no sé quién quería hablar. Hans, adelante. ¿Tú dijiste azufre? ¿En la sí, copa? Hay una lista de protocolos. Yo no sé si estará actualizado o no, pero es la única lista que he encontrado con un montón de protocolos. Y dice, en la sección donde dice tiroides, dice, agregue azufre en la fabricación de GANS. Yo supongo que se debe referir a un reactor de CO2, de agregar un poquito de azufre para que el GANS que se vaya formando copie la información de eso, ¿no? Y después dice, agregue una gota de ese GANS a la copa de la vida. Es el único dato que hay. No sé, como dice Liliana, no sé dónde habrá sacado esa información, pero es lo único que encontré con respecto a tiroides. ¿Sí? Esteban, ese sí está en el... En la wiki, de la wiki dice que hacer, agregar el GANS de azufre para equilibrar, creo que todas las enfermedades, algo así. Pero sí aparece lo de GANS de azufre. Ah, bien, bien, bien. Pero no sabía que era para tiroides. Y de hecho está perfecto porque la doctora ayer me estaba preguntando sobre la tiroides y yo estaba pensando que como dice GANS de algas marinas, de espirulina y tiene bastante yodo, que el yodo el que necesita la tiroides, pues podíamos trabajar con ese, pero entonces vamos a agregarle ese a la producción, gracias. Bueno, y después nos cuentas a ver cómo te va. Gracias Esteban, gracias muchachos, gracias Ricardo. Ok, sí, lo que pasa es que sí hay cosas que la gente se va recuperando y eso, pero a uno se le olvida contar, que también se enreda en el día a día. Sí, sí, seguro, sí, sí. Bueno, no sé, Lili, ¿con qué seguimos? Si alguien tiene algo que decir, que agregar. Mira, está Gloria pidiendo ayuda para un perrito. A ver. Adelante, Gloria, si puedes abrir tu micro. Hola, buenas tardes. Hola Gloria, buenas tardes. Es que tengo un perrito que tiene 12 años y le está saliendo catarata en un ojito. Entonces yo sé que hay gotas de GANS que se les puede poner, pero no sé qué tipo de GANS ni qué cantidades o qué, por si alguien sabe. Perdón Gloria, disculpen. La doctora me comentó de ahí casos por lo menos de dos personas, son personas y obviamente asumo que es igual, están usando, es una chica que lleva muchos años en España con la fundación, que es amiga de ella, está usando copa de vida, gotitas en los ojos y dice que ya prácticamente se está desapareciendo la miopía y dije yo, wow, ¿verdad que funciona? Lo que pasa es que le receto a todo mundo pero no lo hago yo. Voy a hacerlo también, pero ella dice que ella, inclusive otra persona resultó con exagerada resequedad y pues como ella inicialmente solo tenía copa 1, le mandó fue eso y la persona ayer inclusive me comentó que la había llamado y le dijo, estoy hasta viendo mucho mejor y creo que para las cataratas también. Así que mira ese datico, un abracito.
Ah, ok, Lizy. Gracias, gracias a todos. Una pregunta, Lizy. ¿Sabes cómo se hacen las gotas para las cataratas, para los ojos? Perdona, pues ella me dijo gotas directamente, así normalito, pero igual yo puedo, ahora que tenga el ratito, hablo con ella y le digo que me recuerde bien cómo fue la fórmula que ella envió. Ella me dijo que copa 1, entonces yo igual le voy a preguntar bien, porque inclusive yo le decía que parchecito, porque me preocupaba la parte del cobre, y ella empezó a explicarme cantidades de cosas sobre los beneficios del cobre, en los cuales definitivamente si lo sabes usar bien, me explicaba ella, no tiene por qué hacer daño para la cabeza. Porque pues claro, ya es lo que yo le digo a ella, tú eres médico y hay miles de cosas que no sé, y entonces ella me las explica. Pero le voy a preguntar y entonces, ¿sabes qué? Lo pongo en el chat, ¿ok? No ahorita, en el chat general, porque sinceramente, por estar aquí en el Zoom no he hecho nada, tengo mi niña descuidada. Gracias. Vale. Muchas gracias, Lizy. Néstor tiene la mano levantada. Ajá, sí, pero nada más permíteme lo que hay en el chat con respecto a Santiago, que nos recomienda el PDF, que lo chequemos. Y también nos dice que mañana va a terminar el 339. Ok. Santi Michel dice, a mí alguien me dijo que hacía caledonia para los ojos. Ok, vamos con las personas que están con la mano levantada. Néstor, adelante, Néstor. Sí, buenas tardes a todos. Les quería comentar que tiempo atrás tenía un perrito que tenía los ojos como se ponen así cuando son muy viejos, que se pone como que pierde el color y se pone como blancuzco. Y a otro perrito que también le salió como la parte de donde tenemos el lagrimal, es como que le salió para afuera, como que le hubiera brotado así, difícil de explicar, como si fuera que se dio vuelta la parte del lagrimal, y ambos lo solucioné con rociando únicamente el plasma de CO2 y zinc, rociándole así unas 2 o 3 veces en el día. Prácticamente en un día y medio ya se le fue lo que sería la carne esa que tenía en el lagrimal, y el otro, el que tenía la pérdida de color ya por ser viejo el perro, recuperaba el color, pero eso lo veía al instante que aplicaba el plasma, veía enseguida como el cambio así de color, como quien estuviera con un control remoto regulando el color de una pantalla, así se veía el cambio al instante usando el plasma CO2 zinc. Nada más. ¿Le cambiaba el color del ojo, Néstor? Sí, es como que volvía el color natural y se le iba la parte como que queda como gris o como opaco el ojo del animal cuando está viejo, y se recuperaba así instantáneamente. ¿Y cuándo recuperó totalmente su ojo normal? Y así lo iba aplicando día a día, no le presté atención en cuanto lo dejé de aplicar, porque ya como que era normal. Ok, pero sí llegó a ser completamente sano. Sí, sí. Y también el otro fue más rápido, el que tenía como saltado el lagrimal para afuera. Ese también, de un día para el otro, ya no tenía nada. Ah, qué bien. Muchísimas gracias, Néstor. Néstor, tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Cómo está tu esposa? Está muy bien, gracias. Siguió haciendo el protocolo. ¿Sí? Y está bien, no tiene, no siente más dolor, está prácticamente normal.
Creo que necesito decirte algo. Cuando te mandé un mensaje en este fin de semana, bueno, era para hacer un video para mostrarle a Esteban lo que íbamos a lo que quiere la nena que se haga. Desgraciadamente el video yo lo borré porque yo pensé que ya se lo había mandado. No sé si le llegaría. Parece ser que no porque me marca ahí un signo de interrogación. Pero le estaba mostrando lo que hice con ella. Pienso que le puedes decir que ya no tiene nada. De hecho, cuando se vaya a hacer análisis, lo van a comprobar. Porque ya no vi yo nada. Ni en el riñón, no vi ya nada. Por eso, tal vez requieres decirle eso para que su inconsciente ya lo agarre. No vi ya nada. ¿Recuerdas lo que vi la primera vez? Ok, no había nada. Nada, nada, nada. Por eso te preguntaba que cómo se sentía, porque posiblemente siente algo que está en el inconsciente, de que ella tenía algo, pero no tiene nada. No sé si fue ayer o antier, pero cuando te mandé el mensaje, acababa de ver que ella ya no tenía nada. Nada más te quería hacer saber eso. Tal vez se lo dices y no va a sentir ya nada de molestia. Gracias. Gracias. Ahora le voy a comunicar. Muchísimas gracias, Ricardo, por todo el apoyo aquí con los compañeros. Y no sé si alguien más tenga alguna otra cosa que compartir. Una pregunta nada más. La doctora siempre me pregunta si hay casos de nosotros los buscadores que hayan estado cuidándose bien con el Copa 1 y aún así han cogido el virus. Yo no he escuchado ningún caso así. He escuchado que ya tenían algo y empezaron a usarlo, sí. Entonces, por favor, si saben, para yo aclararle, yo le he dicho que no, que yo sepa no. Gracias. Ok, gracias, Tizi. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta. Sí, el comentario de Santiago que tiene en el grupo Spani Plasma tiene puesto el PDF del taller 337 y 338, que ha sido un trabajo magnífico, y que, bueno, que está allí, que el que quiera que puede, y si no, porque se lo pida, vamos, que merece la pena verlo porque es un buen trabajo, un magnífico trabajo. Vamos, que está colgado allí en el grupo, ¿eh? Ya está, es lo que quería compartir. Muchas gracias, José. Sí, ahí compartió Santiago en todos los grupos. Ha estado compartiendo sus traducciones. Te agradecemos mucho por todo lo que te has esforzado, Santiago. Muchísimas gracias. Y bueno, si no hay nada más que decir, como diría Vicente, ya nos pasamos de las 2 horas. Gracias por todo. Un fantástico taller. Gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a todos y nos vemos para el próximo taller. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Por ahí alguien dijo que estos talleres se volvían adictivos y yo sí le creo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas noches. Por existir, muchachos, os amo. Gracias por ser y estar. Gracias a todos. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Buenas noches, gracias. Chao. Muy bien. Gracias a todos, nos vemos, cuídense. Abrazos a la distancia. Adiós. Estamos por concluido entonces el taller de enseñanzas públicas en español correspondientes al día lunes 14 de septiembre de 2020, el curso número 73. Adiós a todos. Ah, no. Bye, John. Ahora vemos.